Bona vesprada, benvinguts al ple d'avui dilluns, dia 28 de novembre de 2017. Anem a donar començament. Primer punt de l'ordre del dia, senyora secretària. Aprovació de si és procedent de les actes de sessions 5 i 6 amb dues de data de 30 de maig de 2017. Hi ha alguna al·legació que fer, alguna modificació? Donem per enterats, doncs s'aprova el de les actes, el punt número 1. Anem al punt número 2. Assumptes oficials. Una vegada més, i dir que desgraciadament des de l'últim ple fins avui han sigut 5 víctimes més, 5 dones mortes a mans de les seues parelles o exparelles. Ens posem en peu, guardem un minut de silenci. Gràcies. Descansen en pau. Següent punt, senyora secretària. Organització dels festejos taurins, exercici 2017. Té la paraula el senyor Bayarri, regidor de festes. Bona vesprada, gràcies senyor alcalde. Doncs portaré a ple la proposta que el Consell... portarà a ple les propostes que el Consell Taurí ens fan arribar per a les dates del calendari de festejos taurins de l'any que ve. I bueno, les dates que proposen són el 22 de gener per a la festivitat de Sant Antoni, el 23 de juny com és tradicional la festivitat de Sant Joan, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 de juny i 1 i 2 de juliol la Setmana Taurina, 22 i 29 de juliol els festejos del barri Hostaleig, 7 i 16 de setembre els festejos relacionats amb les festes patronals i populars, 23 i 30 de setembre les festes del barri, 7 i 14 d'octubre les festes de l'Avinguda de València i 21 i 28 d'octubre els festejos del carrer i del Fonso Fierro. La diferència d'altres anys és que Fierro, l'actual Barranquet, ha decidit traslladar els dos dissabtes seus al mes d'octubre principalment per ahondar en el benestar animal i evitar les altes temperatures dels festejos. Moltes gràcies. Moltes gràcies, senyor Bayarri. Algun torn de paraula? Té la paraula el senyor López d'Arapussol. Sí, bona vesprada a totes i tots. Bona vesprada, senyor Esteve. Nosaltres anem a abstindre-nos en aquest punt perquè n'hi ha molta gent, tanta o més pot ser que la que està a favor dels festejos, que no acaba d'entendre o interpreta aquests festejos com a maltractament animal. I per això tampoc entén per què ha de ser l'Ajuntament qui assolisca les responsabilitats en aquests casos. Pensem també, hi ha molta gent que ho pensa així, que pot ser és el moment d'encetar un debat tranquil, serè, sobre aquesta qüestió. Per això anem a abstindre-nos. Moltes gràcies. Moltes gràcies, senyor López. Algun torn de paraula? Aleshores, passem a la votació. Vots a favor de la proposta? Vots en contra? Abstencions? S'aprova la proposta. Següent punt. Donar compte de l'execució pressupostària, informe trimestral de morositat, període de mitjà de pagament i el deutament corresponent al tercer trimestre de 2017. Té la paraula la senyora Sánchez, regidora d'Hisenda. Buenas tardes, muchas gracias, señor alcalde.
Nada, es decir que la ejecución presupuestaria tercer trimestre se cumple con el objetivo de estabilidad presupuestaria y con la regla del gasto. El índice de capital vivo baja al 44,57% y se cumple con la ley de morosidad, ya que el periodo medio de pago está en 8,98 días. Ha bajado, va bajando del periodo medio de pago. Del primer trimestre era 11,22, el segundo 10,05 y ahora, como he dicho, 8,98. Nada más. Muchas gracias, señor alcalde. Moltes gràcies, senyora Sánchez. Torn de paraula. Aleshores, serà de donar compte. Per tant, passem al següent punt. Expedient de modificació número 26/2016, suplements de crèdits. Té la paraula la senyora Sánchez, regidora d'Hisenda. Bien, pues este expediente de modificación pues ya es uno de los más importantes del año y ya llega el cierre prácticamente del ejercicio 2016 y decir, bueno, sube a 80.000 euros y son, en primer lugar, gratificaciones de seguridad y orden público, 7.100 euros, y luego hay varias como es la limpieza del mercado municipal, la limpieza viaria, el servicio de autobús, mantenimiento e instalaciones de la playa, el apoyo domiciliario y la gestión del centro de Mas del Mur, que son, bueno, mayores costes respecto a los presupuestados inicialmente. Y también, bueno, hay una productividad de 3.020 euros porque hay un equipo de trabajo que están redactando, prácticamente ya lo tienen, desde principios de año, un plan estratégico para la puesta en marcha de la administración electrónica en el ayuntamiento. Es un mayor esfuerzo que están haciendo un grupo de funcionarios de este ayuntamiento y es a repartir 3.020 euros entre todos. Esto se financia con remanentes del complemento específico del puesto de trabajo de tesorera, que está presupuestado, está creado, y la tesorera está en comisión de servicios. Y luego, con una redacción de proyectos y estudios técnicos, que hay un remanente, y con intereses de préstamos a largo plazo y amortización de préstamos a largo plazo. El préstamo siempre se prevé y se presupuesta del 1 de enero al 31 de diciembre, pero la contratación siempre es posterior, entonces hay un ahorro ahí, y además de un ahorro en los intereses. Y, efectivamente, como he dicho anteriormente, sube a 80.000 euros. Y nada más. Moltes gràcies, senyora Sánchez. Algun torn de paraula? Aleshores, passem a la votació. Vots a favor? Vots en contra? Abstencions? Queda aprovada la proposta. Següent punt. Contractació. Exclusió d'un licitador en el procediment per a la contratació del Servici Integral de Gestió Tributària i de Captació. Té la paraula la senyora Sánchez, regidora de Contractació. Bien, en fecha 27 de junio de este año, mediante acuerdo de pleno, se aprobaron los pliegos de prescripciones técnicas y administrativas para el Servicio de Información de Gestión y Recaudación de Tributos y otros ingresos públicos. En el pliego de cláusulas administrativas, en el apartado V5.3.A, se indica lo siguiente: que si por los técnicos municipales pertenecientes a la mesa de contratación se considera necesario, se podrá solicitar a las diferentes licitadoras la realización de una demostración que consistirá en la tramitación de uno o varios expedientes de gestión tributaria o recaudación. Es una aplicación presupuestaria bastante compleja y se presentaron dos empresas. Los técnicos, una vez estudiado todo el proyecto que presentaron, decidieron de que era necesario que vinieran las empresas en días diferentes, cada día una, para hacerle preguntas, porque la redacción, lo escrito en el proyecto, no les quedaba muy claro si cumplía o no con el pliego de condiciones. Entonces, en fecha 29 de octubre, vino un representante de la empresa Infaplic, Sociedad Anónima,
y explicó brevemente el proyecto incluido en la propuesta presentada y posteriormente le pasaron a realizar por parte de los técnicos las preguntas aclaratorias de su proyecto y la tramitación de los dos expedientes que estaba previsto que se tramitara en vivo y en directo para que vieran cómo funcionaba la aplicación y si contenía. Durante la tramitación del primer expediente propuesto al iniciar el procedimiento ejecutivo se evidenció que la funcionalidad requerida para la gestión completa de recaudación ejecutiva y la tramitación de los procedimientos sancionadores de tráfico no estaba diseñada en el entorno web. Únicamente está desarrollada en el entorno cliente-servidor, opción no contemplada en el apartado 2.2.1 del pliego de prescripciones técnicas. Y la no disponibilidad de las siguientes interoperabilidades con la Dirección General de Tráfico. En fecha 2 de noviembre vino la otra empresa, Gestión Tributaria Territorial, y explicaron brevemente el proyecto, incluido la propuesta presentada, y posteriormente se pasó a realizar exactamente igual por parte de los técnicos las preguntas aclaratorias del proyecto y la tramitación de los dos expedientes. Bien, pues analizando, se evidencia que analizando los proyectos presentados y resueltas las dudas planteadas en las demostraciones, se evidencia que la empresa GTT cumple con el objeto del contrato, así como con las funcionalidades requeridas en el pliego de prescripciones técnicas, y que la empresa Infapli incumple el objeto del contrato previsto en el apartado 2.2.1 del pliego de prescripciones técnicas, en lo referente a la arquitectura de la aplicación. Ya que la propuesta de Infapli no dispone de una interfaz de usuario única a través de un navegador web. Esto para los entendidos será bastante fácil, pero para los que no somos tan expertos es un poco de rollo, pero es lo que hay. Ya que la gestión completa de la recaudación ejecutiva y la tramitación de los procedimientos sancionadores de tráfico está desarrollada en entorno cliente-servidor. Y asimismo se evidencia que la empresa Infapli incumple el objeto de contrato previsto en el apartado 2.3.4 del pliego de prescripciones técnicas en lo referente a sanciones de tráfico. Entonces, quiere decir que la propuesta de Infapli no ofrece con la Dirección General de Tráfico las siguientes interoperabilidades. ATES, que es el acceso a los datos del registro de vehículos y del registro de conductores para descargar los datos evitando su grabación manual, y DEV, que es Dirección Electrónica Vial, servicio web por el que, una vez firmados los diferentes actos administrativos, se realiza una consulta a la Dirección General de Tráfico para conocer los infractores suscritos a la Dirección Electrónica Vial. Es por lo que, como he dicho anteriormente, el pliego de condiciones se aprueba en este pleno y es por lo que se trae el dejar fuera a una empresa, se trae al pleno para que sea el pleno también el que tome la decisión. Entonces, los miembros de la mesa de contratación deciden por unanimidad proponer al pleno de la corporación, en primer lugar, excluir a la mercantil Infapli del procedimiento para la contratación mediante procedimiento abierto, sujeto a regulación armonizada y pluralidad de criterios del Servicio de Información de Gestión y Recaudación de Tributos y otros ingresos de Derecho Público del Ayuntamiento de Pusol, al haber acreditado que el proyecto presentado para esto no da cumplimiento en aspectos sustanciales y básicos del objeto del contrato que se pretende contratar. Y segundo, continuar con la tramitación del expediente iniciado para la contratación mediante procedimiento abierto sujeto a regulación armonizada y pluralidad de criterios. En tercer lugar, notificar al presente acuerdo a Infapli, así como al resto de licitadores para su conocimiento y efectos oportunos. Es decir, que se toma esta decisión porque los pliegos de condiciones están para cumplirlos y se intenta que el cumplimiento, se intenta no, el cumplimiento debe de ser a rajatabla. Admitir que esta empresa que no cumple con el pliego de condiciones sería también discriminatorio hacia otras empresas que podían haberse presentado y por no cumplir con el pliego no lo hicieron. Es por tanto por lo que se toma la decisión por falta de cumplimiento con el pliego de condiciones de esta empresa. Muchas gracias. Moltes gràcies, senyora Sánchez. Obrim torn de paraula. Passem a votar la proposta. Vots a favor. Vots en contra. Abstencions. Queda aprovada la proposta. Següent punt. Proposta del grup polític municipal Ciudadanos sobre neteja i desbatització del solar d'Avinguda Catalunya. Té la paraula el senyor Vaquero de Ciudadanos.
Buenas tardes a todos los presentes. Voy a leer un resumen de la moción y después la voy a argumentar. Si tuviéramos que escoger entre los principales objetivos de un ayuntamiento, sin duda entre ellos estaría garantizar la higiene y la salud pública. La suciedad, la maleza, los roedores y otros animales representan un grave riesgo para la salud. Y no solo hablamos exclusivamente del riesgo de una mordedura, sino también a la posibilidad de que con su presencia pueda suponer la contaminación de agua y alimentos. En este solar de Avenida Cataluña es evidente además el riesgo grave de incendio, así como el severo peligro a nivel físico de cualquier persona que intente adentrarse, aunque no deba, en semejante maraña de basura, flora o fauna de nuestra periferia. Además de todo esto, la acera no es transitable por la ocupación de la vegetación y esto supone también un indecoroso e irrespetuoso paisaje. Solicitamos fundamentalmente la limpieza total y absoluta de este solar situado en Avenida Cataluña, ya que el Ayuntamiento tiene los mecanismos para actuar en el ámbito público o privado, y máxime cuando este solar no está vallado y no hace falta siquiera una orden judicial para esta actuación. También pedimos la derratización completa del mismo. Los últimos dos puntos, una vez nos hemos enterado de la propiedad, pues creemos que no ha lugar y los podemos retirar. También quiero enseñar una fotografía a cámara para que se vea claramente que la acera no es transitable. Muy bien. Y bueno, tengo que decir que esta moción la hemos traído por varios motivos. El primero es la presión popular, ¿no? Hemos tenido muchísimas reuniones con los vecinos que nos han hecho llegar esto en varias ocasiones y hemos sido varios partidos políticos los que hemos traído esto a pleno, en ruegos y preguntas, claro, pero hemos sido tres partidos y en varias ocasiones, recibiendo siempre la misma respuesta del equipo de gobierno. Debido a esta presión popular, al final pues accedimos al expediente, el cual pues nos causó pues eso. Está desde el 2013, nos causó alarma, la verdad, porque desde el 2013 es cuando empezó este procedimiento, hace 4 años que empezó este procedimiento de limpieza del solar. Y está sin limpiar desde 2007, 10 años lleva sin limpiar, lo que pasa que el proceso empezó luego con las quejas de los vecinos y tal, 6 años después. Otro hecho muy claro es que los vecinos han realizado diferentes actuaciones, entre ellas diferentes escritos, recibiendo siempre la misma respuesta del equipo de gobierno, que estaba pues realizándose el proceso habitual y que no se podía realizar ningún otro proceso. Al final optaron por la recogida de firmas, lo cual denota la gran implicación de la vecindad en este problema. A nosotros nos declaran que han visto insectos peligrosos dentro de sus viviendas, incluso en las proximidades, como pues tarántulas, algún reptil y algún roedor de mediano o gran tamaño. Lo que está claro después de esto es que tenemos un problema bastante serio y bastante duradero en el tiempo, ya que, como digo, el proceso lleva 4 años. Bueno, cuando llevamos a comisión informativa esta moción, la señora Gómez, la cual tengo en alta estima por su trabajo y por su persona, nos dijo que, pues lo mismo, que no se podía hacer otra cosa, que el procedimiento ya se había iniciado y que requería las 10 multas coercitivas que comentaba, que era pues condición sine qua non lo de las 10 multas. Nosotros a punto estuvimos de retirar la moción para este pleno, pero claro, al revisar la ley urbanística de la Comunidad Valenciana nos damos cuenta que esto no es así. La ley lo que dice, en su artículo 182.5, el incumplimiento injustificado de la orden faculta a la Administración para adoptar las siguientes medidas, y hay 3 medidas que se pueden adoptar. La primera, y por algo es la primera porque es la que más se utiliza, es la ejecución subsidiaria a costa del obligado. O sea, aquí no pone nada, ni lo que usted decía de la urgencia y todo esto, no pone nada. Aquí directamente lo que pone, y para que lo entienda todo el mundo, es que se puede actuar directamente y luego pasar la cuenta al propietario, ¿vale? Luego está la segunda opción, que es la que hacía referencia la señora Gómez en la comisión informativa, pero con un pequeño error, un pequeño matiz, que ella decía que era obligatorio las 10 multas coercitivas. Y aquí lo que pone es la ejecución, la imposición de hasta 10 multas coercitivas, pero es hasta, no es necesario cumplir el cupo de las 10 multas coercitivas. Se puede actuar ya mismo con las 8 que llevamos, que salimos a 6 meses
a 6 meses por multa, ya que, como usted bien sabe, el proceso, cuando se informa al propietario, pues el proceso se demora, ya que el propietario no recoge el escrito y se inicia un proceso de información por el BOE, lo cual tarda más de 7 meses. Por eso llevamos 6 meses cada multa. ¿Eh? Y hay una tercera que directamente es la expropiación de la propiedad. Esta no la contemplamos, pero existe. O sea, que lo que usted decía que solo había una posibilidad no es así. ¿Vale? Por todo esto, y pues consideramos que aquí lo que se está juzgando es pasar de la opción B a la opción A. Y creemos que está totalmente justificado por los 7 puntos que le voy a volver a relatar. El grave riesgo de incendio. Hace poco hemos tenido un incendio en la Marchal del Moro, por un problema parecido de maleza y tal. Esperemos que no se repita. El peligro físico de las personas, el sanitario, el tiempo transcurrido, que como digo es muy, muy lejano, 4 años y 10 años sin limpiar el terreno. Y el 5 es el largo proceso que, como he explicado, conlleva las sanciones, porque el tomador en este caso nunca recoge los escritos del ayuntamiento para demorar este proceso. Y el 6º y muy importante es que el ayuntamiento es conocedor de que esta empresa, la dueña de este solar urbano, es una empresa que está en quiebra técnica desde 2007 y ustedes son conocedores porque se lo ha explicado en repetidas ocasiones a ustedes y a los técnicos. Y también les ha dicho que los bancos van a liquidar la propiedad, o sea que al final esto va a ser de un banco y no entiendo cómo se siguen poniendo multas coercitivas cuando no se van a pagar y ustedes lo saben. Por estos 6 puntos y además el de la acera que no es transitable, consideramos que está plenamente justificada pues el paso a la ejecución subsidiaria a costa del obligado, que es lo que creemos que se debe hacer. Esperemos que esta moción se gane en este pleno y acabemos con este problema sanitario de nuestra localidad. Muchas gracias. Moltes gràcies, senyor Vaquero. Avisar-lo de que ha consumit vostè el primer torn, perquè ha enllaçat en l'exposició de la moció, perquè ho sàpia. A part, s'ha accedit en el test, però no ha volgut tallar-lo perquè vostè diguera el que tenia que dir. Moltes gràcies. Hauria un torn de preguntes? Torn de paraula? Tu? Paraula. Vale. Pues té la paraula Ana Gómez, del Partit Socialista. Sí, gracias, señor alcalde. Buenas tardes, señor Vaquero. Voy a volverle a explicar y a darle los datos que ya le di en su día en la comisión. Nos ha hecho usted aquí una disertación y demás. Este procedimiento se inicia en el 2014, en una parcela, dos parcelas en 2014 y en otras en 2013. Pero es que hay un error, se inició en el 2014 porque si sigue usted el procedimiento luego se da cuenta en el expediente. Se inician en marzo del 2014, las inicia el anterior equipo de gobierno y se utiliza la vía más normal, porque lo que no es normal es que aunque la ley te lo permita, inicies una ejecución subsidiaria, limpies la parcela, vayas contra el propietario y que luego el propietario incluso te pueda llevar a los tribunales porque ni siquiera se le ha permitido que la limpie él. Y no había, en ese momento como ahora, no había una situación de emergencia y urgencia. Lo que hay es una parcela que está llena de vegetación en una zona de campo abierto y con una fauna típica de una zona de campo abierto rodeada de huertos y al lado en la falda de una montaña. Como digo, este expediente se inició por el anterior equipo de gobierno. Se han ido imponiendo las sanciones. Cada mes y medio han ido a visitar nuestros técnicos las parcelas porque antes de imponer la sanción siguiente se visita por nuestros técnicos y se informa. Y no han detectado ningún peligro ni ningún problema de salud pública. Se han ido imponiendo las sanciones, que son 10. En las tres parcelas está abierta la sanciones, perdón, multas coercitivas. Son órdenes de ejecución con 10 multas coercitivas en cada una de ellas. Estamos en la multa 10ª que vamos a imponer ahora en diciembre en una de las parcelas. Mañana tiene que ir el técnico a visitarlas para imponer la multa 10ª. Y la multa 9ª en las otras dos. No me haga así porque es que tengo los expedientes encima de la mesa. El tema es... Vamos a imponer la 10ª sanción, vamos a imponer la 9ª sanción en las otras dos parcelas y cuando estén las 10 sanciones, que ya está prácticamente hecho, haremos la ejecución subsidiaria. En ese momento el ayuntamiento entrará a limpiar esas parcelas con toda la legitimidad y habiendo concluido la tramitación que marca la normativa, que es la que habitualmente se sigue en este tipo de casos. Peligro de salud pública, peligro de incendio. Ya le digo que nuestros técnicos pasan por allí cada mes y medio prácticamente, porque antes de imponer la siguiente sanción se les dan 15 días para la limpieza
se revisa, se va y se impone la siguiente sanción. Y no tengo ningún informe, no me consta ningún informe técnico que diga que tenemos un problema de salud pública en esa zona. ¿Que ha habido incidentes y que ha habido roedores que han podido entrar en alguna vivienda? Pues como en otras zonas del pueblo que están en la zona del barranco o que están cerca de huertos y nos han aparecido culebras en los tejados. Señor Vaquero, estamos haciendo todo lo que podemos. Nuestra voluntad es limpiar esas parcelas y estamos al final del proceso. Creo que ya está bien de demagogia y de levantar alarma social entre los vecinos y de decirles que eso se hace en un día. Nada más, gracias. Muchas gracias, señora Gómez. Té la palabra la señora Carceller, del Partido Popular. Bueno, yo voy a ser bastante breve. Nosotros vamos a apoyar la moción de Ciudadanos. Yo entiendo lo que ha contado y lo que nos ha explicado la señora Gómez, pero yo creo que sí, por encima de todo, hay un tema de salubridad. Entonces, no es una… Yo, en este sentido, no me toca, pero voy a defender la postura del señor Vaquero, porque no es una alarma social que haya generado él, sino es una alarma general que se ha generado por los propios vecinos. Entonces, entendemos que hay muchas firmas que avalan la propuesta que se trae a pleno. También decir que el Partido Popular ha hecho la solicitud en ruegos y preguntas, que, en mi modesta opinión, es donde se tienen que hacer este tipo de propuestas y no vía moción, que ya es un tema que hemos hablado repetidamente en todas las comisiones. Pero bueno, independientemente de la forma, vamos a apoyarlos porque entendemos que la alarma social no se crea desde el propio ayuntamiento o desde los propios concejales, sino son los propios vecinos los que la crean. Sí que entiendo que hay un tema de salubridad y una pregunta que se me queda en el aire es, ¿se ponen 10 multas? ¿Se ha cobrado alguna, señora Gómez? Porque, claro, el problema es que si ya sabemos que se están imponiendo sanciones una detrás de otra y no se va a cobrar ninguna, estamos alargando un procedimiento de manera innecesaria, porque efectivamente la ley dice hasta 10, pero no exige que sean 10. Por lo tanto, tú puedes llegar al límite de 10, pero no es necesario llegar ahí. Si ya estás imponiendo varias y ves que no tienes posibilidad de que ninguna se haga efectiva, y lo único que te queda es hacer la limpieza de manera subsidiaria para poderlo llevar a cabo, sinceramente creo que se debería hacer. Que entiendo que estos procedimientos son largos, que hemos pasado todos por ahí, que han habido muchos solares, que efectivamente, pero la situación es la que es, sí que se ha generado alarma, sí que se ha generado alarma y no la hemos creado ni la ha creado el señor Vaquero con su propuesta, sino que la han creado los vecinos. Entonces, yo… entiendo cuál es el procedimiento, lo comparto con usted, porque la ley es lo que dice, pero tampoco está de más que se pasen los técnicos, no solucionan nada si no se toma ninguna medida. Y las fotos y las cosas están ahí, quiero decir. Esa es la realidad, por mucho técnico que se pase y diga que no, es la realidad. Y la realidad es que, aunque sea campo abierto, está pegado a una finca y puede crear alguna situación de alarma. Las ratas existen, pero existen cerca de mi casa, quiero decir, porque tengo un solar gigante al lado. No pasa absolutamente nada y estoy en el centro del pueblo, que las ratas están en todas partes, pero que se está tratando un tema concreto, que es el de este solar, pues ya iremos poco a poco, pero yo, de momento, el Partido Popular va a votar a favor de la moción. Muchas gracias, señora Carceller. Obrim un altre torn de paraula. Té la paraula el señor Vaquero, de Ciudadanos. Yo no le estoy diciendo que no haya iniciado el proceso correctamente. Usted, bueno, lo inició el Partido Popular y lo hizo correctamente. Lo lógico es, pues, mandar unos escritos y poner alguna multa, pero no hace falta llegar a la décima. Le estoy diciendo que si ya llevamos 8 o 9, por cierto, los datos que yo le he dado, tanto de fechas como de multas, todo, me lo han dado sus técnicos. Por lo tanto, yo ahí es lo que me han dicho. Supongo que me habrán dicho lo correcto, creo yo. Lo dicho, ustedes han aplicado el proceso correctamente, pero ya ha llegado a un punto que, sabiendo que no se van a cobrar esas multas, sabiendo que es una empresa que ha quebrado y que les ha dicho que esto lo va a coger un banco, pero bueno, esto es absurdo, es un proceso absurdo de seguir por un camino que sabes que no vas a recoger nada. Bueno, ya está, muchas gracias. Muchas gracias, señor Vaquero. Te la palabra el señor Manzaneque, de Esquerra Unida. Muchas gracias, señor alcalde. Buenas tardes a todos y a todas. Bueno, en primer lugar, Esquerra Unida no va a apoyar esta moción, como ya lo hicimos en la comisión y después de escuchar las explicaciones de la concejala, en la encargada de la materia, hace un momento, y entendemos que el proceso debería ser más rápido que el actual, pero bueno, es lo que hay. Pero bueno,
Ya le digo que no vamos a apoyar esta moción ni ninguna que tenga el mismo proceder que ha tenido esta. Es decir, me meto en el Facebook, leo lo que están hablando, empiezo a meter cizaña para a continuación decir que voy a hacer una moción. Y ahora explicaré el porqué. No queremos que sea bueno el trasladar a un pleno del Ayuntamiento los debates que se realizan en las redes sociales y mucho menos ciertos comentarios que reproducen odios y amenazas. Y le digo lo de las amenazas porque en esa misma conversación que usted dice que va a hacer una moción al respecto, a mí se me dice que me perdón, a mí se me dice que a ver si me caigo en una alcantarilla llena de cucarachas y me fumigan también. Esos comentarios son consecuencia de decir medias mentiras y medias verdades. Reprochamos su proceder en las redes sociales. Usted, como concejal de nuestro ayuntamiento, no debería estar para incitar y cabrear a los vecinos con comentarios impropios de su cargo, generando polémica y malentendidos, sino para dar soluciones reales y no soluciones fáciles y sin rigor. Y le voy a poner algunos ejemplos de las redes sociales de lo que usted dice. Por ejemplo, habla de que a los concejales de la oposición ni se le escucha ni se le informa. Bueno, es su opinión. A mí, con lo que me concierne, no ha venido nunca a preguntarme sobre cualquier tema que me incumba, ¿vale? Al contrario, mi despacho lo tiene abierto usted y cualquier vecino de este pueblo, para cualquier tema o problema. Además, aquí la única persona que no escucha es usted, como hemos visto en las anteriores comisiones. Hay otros comentarios, como dice, que la patrulla de limpieza no hace bien su trabajo, o sea, el ayuntamiento quien no lo exige. También dice que no se limpia lo suficiente. Y le voy a poner otro ejemplo, ¿vale? Hace unos meses, este verano, creo que fue en julio o en agosto, en una conversación sobre las redes sociales, en los mismos foros, algunos vecinos estaban hablando sobre el autobús al Puerto Sagunto y al hospital y al centro de especialidades. Usted comentó que el autobús nadie sabe cuándo pasa, que se le podía llevar a tu fantasma, para a continuación decir que, no, que como lo llevan su programa electoral es mejor poner taxis a los vecinos que quieren ir a los centros. Esos comentarios que usted hizo, a mi parecer, por lo menos sobran. Usted puede criticar muchas cosas sobre el servicio de autobús. Puede decir que es insuficiente los viajes, los horarios, que el autobús no le gusta, etcétera. Pero usted tiene al lado de la puerta de su despacho el cartel de los horarios del autobús, para poder ver los horarios e informar a los vecinos. Usted no puede contribuir a malinformar y crear confusión de una manera malintencionada a los vecinos de nuestro pueblo, porque así le interesa electoralmente. Lo que usted hace, y bajo mi opinión, se le llama populismo, y encima del malo. Y ahí no cuente con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Manzaneque. Tiene la palabra la señora Gómez, del Partido Socialista. Vamos a ver, señor Vaquero. Me dice usted que la empresa ha venido a decirnos que está en quiebra. La empresa en mayo presenta un recurso, los nuevos propietarios, y me dicen, me solicitan que dejemos de imponer las sanciones, que les digamos cómo tienen que limpiar la parcela y que les demos otro plazo de tiempo. Es el nuevo socio, se identifica así y viene con poderes. No nos dice que la empresa esté en quiebra ni que no vayan a pagar las multas. Nos dicen que, por favor, cesemos en las multas porque quieren limpiar. Y presentan un recurso, está en el expediente, están dos expedientes. Los tendrá usted, me imagino. Y, de todas formas, el hecho de imponer las multas y llegar hasta el final supone que tengamos el coste de lo que va a ser la limpieza, que cuando se abre la orden de ejecución se valora el coste de lo que va a costar esa limpieza y se distribuye entre las multas y es lo que con lo que se va imponiendo las multas a los propietarios para tener luego ese coste con el que poder sufragar la limpieza, y ese coste se está generando la deuda. Si la empresa o las parcelas pasan a manos de un banco, ese coste irá contra el nuevo propietario y lo tendrán que pagar, y no pagará la limpieza del pueblo, porque es una propiedad privada que se supone que tienen que limpiar los propietarios. Y, por otro lado, dice usted que han venido a buscarle los vecinos y que los vecinos tenían alarma social. Usted es el que llama a los vecinos. Nos lo explicó el portavoz de los vecinos, a mí y a otras personas. Había más testigos. ¿Cómo usted le llama? Le dice que le mande fotos, porque los vecinos ya tenían la contestación y sabían lo que estaba pasando y que habían unas órdenes de ejecución. Y usted le llama, los pone nerviosos, les dice que eso se puede hacer en 4 días y que usted lo va a traer a pleno y lo va a solucionar. Y es usted el que crea la alarma social. Y nada más. Muchas gracias, señora Gómez. Tiene la palabra la señora Carceller, del Partido Popular. A ver, yo creo que se está llevando las cosas a unos términos que no debería llevarse en un pleno, y más cuando se presenta una moción. Yo no sé las actuaciones que ha hecho el señor Vaquero, porque no tengo ni idea de si ha llamado, no ha llamado, ha dejado de llamar. Pero la utilización del Facebook no es negativa, señor Manzaneque. La utilización de las redes sociales para que uno mismo o que alguien se informe de situaciones que se generan en el pueblo, yo no lo veo como algo negativo, sino todo lo contrario. Es la utilización de las nuevas tecnologías y de los nuevos cauces de comunicación para saber cuándo pasa. Yo
también he leído ese comentario y he leído un comentario de los vecinos. No sé si alguien inducido por el señor Vaquero pone ese comentario en las redes sociales y ya no voy a entrar a valorar si él contesta o deja de contestar o cómo contesta o no, porque no es cosa mía, ni yo he entrado a contestar nunca nada en esas páginas, nunca he entrado al trapo de eso, porque muchas veces no sabes por qué o por qué se genera o por qué deja de generarse el comentario, pero el comentario lo pone un vecino. Y luego se continúa y la gente comenta y eso no se puede parar. Entonces, le pueden parecer bien o le pueden parecer mal, pero comentarios en redes sociales los hemos sufrido todos, señor Manzaneque. No, los hemos sufrido todos. Estando en el gobierno nosotros, ahora están ustedes, les toca a ustedes. Y estando en la oposición. Y esto es así, porque es una realidad que se vive en el día a día. La gente cuelga comentarios y hay infinidad de páginas donde ahora puso el Parla, no sé qué, otras páginas. Utilicemos ese cauce como algo que nos ayude a saber cuáles son las necesidades del pueblo, no a criticarlas. Entiendo que es algo positivo. Y luego, realmente, luego juzgar, porque me comentan o no me dejan de comentar, mire, señor Manzaneque, ninguno estamos libres de las críticas en las redes sociales. Nadie. Nosotros hemos ido, vamos, nos han hecho, por no decir o utilizar el término, las mil perrerías en las redes sociales. Especialmente a la señora Sánchez y a mí. Entonces, cada uno tiene que asumir lo que le toca cuando está en el lugar que le toca. Desgraciadamente, cuando uno gobierna, le llueven las críticas o los comentarios negativos y cuando uno está en la oposición, pues recibe menos. Pero esa es la realidad del día a día. Entonces, esa es la realidad del día a día. Venir aquí a justificar un tema por otro, yo creo que aquí lo importante es que se solucione el tema del solar, que efectivamente es un tema que son los propios vecinos los que lo cuelgan, aunque luego yo no sé cómo ha continuado el tema ni quiero saberlo, me da igual, pero creo que es una moción, que es una tontería no apoyarla porque es una cosa positiva, que se limpie un solar. ¿Cómo? ¿O cómo deje de hacerse? Pues yo creo que al final lo que se trata es de que se limpie y de que se deje en las condiciones que toca y que se lleve a cabo una derratización. Por eso, por ese mismo hecho, lo vamos a apoyar. Y creo que todo lo demás estaba de más aquí, de sobra. Muchas gracias, señora Carceller. Té la palabra el señor Vaquero per alusiones. Siga breu, por favor. Primeramente, señor Manzaneque, yo ahí creo que en ningún caso digo nada que no esté al lugar. Yo digo ahí mi opinión y para mí ahí queda, no es un secreto, la pongo ahí para que la vea todo el mundo. Pues muy triste intentar pues ahora estigmatizar al que pide la moción en vez de analizar si la moción es o no realizable. Cuando no hay argumentos, lo único que se puede hacer es esto, intentar con chismes, dimes y diretes, me han dicho, el otro me dijo, no sé qué, y tal. Yo soy íntimo amigo de la persona con la que estaba hablando en Facebook, tengo su teléfono. O sea, que no sé a qué viene que yo me he puesto en contacto. Todo eso son, pues eso, palos de ciego que ustedes intentan para intentar desacreditar una cosa que ha quedado aquí constatada que teníamos nosotros la razón. Y la hemos tenido que traer a pleno por estos cauces, porque por ruegos y preguntas la hemos traído 20 veces, hemos preguntado 20 veces y no se ha solucionado el problema. Buenas noches. Buenas noches, señor Vaquero. Muchas gracias. Bueno, pues ya que eso, pues yo también voy a opinar, porque claro que faltaría más. La mujer del César, aparte de ser honrada, tiene que aparentarlo, ¿vale? Y por suposar que tenían que decir, pero usted es el primer que te que donar ejemplo. Porque a mí me vengo veïns a denunciarme, por ejemplo, que usted, en el seu pis que té, que cobra 200 euros per habitació, està ple de puces i de tot. Sí, no. Estira, a més, les conversacions estan ahí. Clar que sí. I han vingut els veïns, en noms i cognoms. Jo els dic, però això és de veure si... I m'han ensenyat les fotografies, també. De conforme està el pis que té vostè llogat a gent. Això sí que és un problema de salubritat. Això sí que és un problema, perquè d'on les dan les tomen, senyor Vaquero. Vostè tira amb bala i no mira on. Claro. Entonces jo també atenc a gent... I m'ho diuen, i a més, no, que conste, que conste i estan les fotos. Entonces, dona exemple també, vostè. I m'imagina que això se va iniciar en el 2014 pel Partit Popular quan estava en el govern. I també han ficat, m'imagina que ficarien denúncies coercitives, que no les ha ficat totes este govern. Està la tercera, per exemple. Haurem pogut actuar abans vostès del Partit Popular. Si tan clar ho tenien. O és que ara és el problema de salubritat, ara. Abans no hi havia. Home, siguem un poquet prudents. Clar que sí.
I les xarxes socials tots mos tenim que cuidar. Jo sóc el primer que clava la pata més d'una vegada, sí, però intentaré cuidar-me perquè no me passi una altra vegada. I això és el que té que fer vostè també. Dit això, anem a passar a la votació. No, ja ha tingut, ja ha tingut. Perdona, jo ho tinc per escrit i tinc les fotografies. Així no anem a entrar en el debatixe. Quan vulgui, se passa pel meu despatx i ho ensenyaré. Anem a la votació. Vots a favor de la proposta? Vots en contra? Abstencions? Queda rebutjada la proposta. Següent punt, senyora secretària. Donar compte de les resolucions numerades de la 3001 a la 3200. Es donen per entrats? No? Molt bé. Doncs. Té la paraula el senyor carceller del Partit Popular. Sí, tenemos una serie de resoluciones que nos gustaría que nos explicaran. En concreto, la número 3070 es la que dice que se aprueba la firma del convenio para prácticas de estudiantes con la Universidad Oberta de Cataluña. Entonces, no sé si tenemos algún convenio específico con la Universidad de Cataluña o que nos lo expliquen. Luego tenemos la 3079, que es una justificación de pago del señor alcalde por atenciones protocolarias. No tenemos más documentación porque no consta en el expediente y no la sabemos. La 3079. Y luego, perdón, la 3175, que es exactamente lo mismo, 3170, que es otro pago a justificar del señor alcalde por atenciones protocolarias. Simplemente que como todos los plenos y en todos los meses hay atenciones protocolarias de alcaldía, nos gustaría que por favor nos explicara y nos las justificara. Gracias. Muchas gracias, señora Carceller. Següent punt. Precs i preguntes. Si vol que li contestes, diria. Jo, normalment no, quan s'han demanat, els se fa fotocòpia de tots els justificants i tot. Hi ha, diguem, justificacions perquè, bueno, pues, venem molta gent important així i per això ens donen subvencions i anem fent coses, simplement per això. Ahí està tot detall, a més tenen ordre tots els funcionaris de donar-los tots els detalls, perquè estigui tot clar. Dit això, pues, anem a precs i preguntes. Precs i preguntes. Paraula al senyor Babé de Pavalur. Muchas gracias, señor alcalde. Buenas tardes a todos. Bueno, esto es un ruego al señor Manzaneque. Señor Manzaneque, nos ha sorprendido el escrito de su grupo Izquierda Unida insertado en el último número de Noticias de Pusol. En él dice lo siguiente. Una vez que desde este Gobierno se eliminan los enormes privilegios que tenían las urbanizaciones, mediante un convenio suscrito por el consistorio del Partido Popular y Pavalur. Deciden unilateralmente las urbanizaciones, quitar el autobús, en fin, que une al pueblo con las urbanizaciones, perjudicando a trabajadores y trabajadoras. Bueno, hombre, señor Manzaneque, si hace una semana escasa, se lamentaba usted conmigo de que hay compañeros en esta corporación que utilizan las redes sociales para confundir al ciudadano insertando informaciones sesgadas con medias verdades. Bueno, y hace unos minutos lo estaba también comentando aquí con mucha vehemencia. Y yo le daba la razón y se la doy también hoy. Coincidíamos los dos que representa una opción sucia, una oposición desleal por estar fundamentada en la mentira y crear alarma social. Pues, querido Juanjo, en este caso ha caído usted en la misma trampa. Las urbanizaciones de ninguna manera
teníamos enormes privilegios. Y dice usted que mediante un convenio suscrito con el Partido Popular, sí, y anteriormente con el Partido Socialista, y anteriormente con el grupo suyo, con Izquierda Unida, y otra vez con el Partido Socialista, y otra vez con el Partido Popular, así sucesivamente 16 años atrás, con los gobiernos de todos los colores. Este equipo de gobierno, que usted forma parte, tomó la decisión, acertada por cierto, de dirigirse al Consejo Consultivo de la Comunidad Valenciana para documentarse de este asunto. El Consejo Consultivo dio la razón, en este caso a las urbanizaciones, dejando claro que los servicios de mantenimiento de las urbanizaciones era obligación del Ayuntamiento. Pues como un barrio más del municipio, como así es, porque al principio, 16 años atrás, lo costeábamos nosotros. Díganos, señor Manzaneque, ¿de qué enormes privilegios se refiere usted? Pienso que ha sido un escrito que no ha sido acertado, porque además usted sabe y todos sabemos que ha sido un tema muy sensible desde hace ya mucho tiempo. Parece que los malos de la película éramos nosotros y solamente pedíamos tener el mismo trato que tienen ustedes, nada más. Si no daban los servicios, pues tendrían que aportar un dinero para hacerlo, ¿eh? Estas palabras nos han dolido mucho porque crean confusión y perjudican a los habitantes, a los que habitamos en las urbanizaciones, ante el resto de nuestros vecinos de Puzol. Termino pensando que usted pertenece también a este equipo de gobierno. Y como no le considero una mala persona, una persona de mala fe, creo que no se ha enterado bien del proceso que ha seguido todo este asunto, estas consultas, ni del resultado final, a no ser que disponga usted de alguna información privilegiada, que desde luego no disponemos el resto de compañeros de esta corporación. Le rogaría que, si procede, rectificara en su momento. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Babé. Té la paraula la senyora Sánchez, del Partit Popular. Bona vesprà. Gràcies, senyor alcalde. Jo li vull fer una pregunta al senyor Manzaneque, que és que ja fa temps se posa en marxa el servei d'autobús a la Minifé, aquest servici, i ens agradaria saber als regidors del Partit Popular com funciona aquest servici, si l'utilitzen molts usuaris, si se va ampliar més horari del que n'hi ha i què costa a les arques municipals. Moltes gràcies. Moltes gràcies, senyora Sánchez. Era un prec, no? Era prec? Una pregunta. Una pregunta. Vol contestar o contestar el ple següent? Val. Té la paraula la senyora Carceller, del Partit Popular. Jo vull fer un ruego que va dirigido a la senyora Sánchez. En el último, no sé si, no recuerdo si fue en el último pleno o en el anterior, pregunté por el tema del programa de la Diputebeca. Como recordarán, y si hacemos un poquito de memoria, en plenos anteriores que lo comentamos, se eliminaron 15 becas del programa La Diputebeca en verano y se dijo que el importe de las 15 becas que se eliminaban iba a ir destinado para una sola. Cuando le pregunté en su día en el pleno a la señora Sánchez, me dijo que todavía faltaban días y que no se había cerrado el plazo para la presentación. Si no recuerdo mal, y aquí le hablo de memoria, el plazo finalizaba el 30 de octubre, si no me acuerdo mal. Hoy estamos a 28 de noviembre y todavía no sabemos nada del tema. Yo he entrado repetidas veces en la página de la Diputación, en la página de Dival, y sigue sin poner absolutamente nada. Claro, lo que es curioso es que esa beca está presupuestada para el año 2016, empezaría en 2016, entiendo, y acabaría y finalizaría pues en el medio año de 2017, pero con el presupuesto 2016, y no sabemos todavía nada y estamos en noviembre, vamos, prácticamente en diciembre. Me he llamado a Diputación para informarme y me dicen que los ayuntamientos tenían hasta el 30 de octubre para solicitar la beca. Miren el disparate, todos los pueblos tienen una beca, da igual que el pueblo tenga 1.000 habitantes, 100, que 20.000. Ya empezamos mal por ahí, porque no tiene sentido. Y luego me han comunicado que igual el plazo de la beca no es de 12 meses, sino que en función de los ayuntamientos que lo soliciten y atendiendo a la partida presupuestaria que tengan para ese destino, pues probablemente no sea de 12 meses, sino que sea de menos tiempo. Eso es lo que me comunican desde Diputación. Entonces, yo le rogaría a la señora Sánchez que, puesto que es un tema, yo creo que importa mucho a los jóvenes de nuestro pueblo,
nos mantenga informados de cómo queda este tema a la mayor brevedad, entiendo, porque ya no queda mucho año. Entiendo que en el mes de diciembre se tiene que resolver y a día de hoy ni se ha concedido ni tan siquiera nos ha contestado la Diputación. Entonces, hombre, pues lo que quiero que me diga como concejal de personal, y en este caso entiendo que llevará implícita, no sé si usted lo gestiona o se gestiona desde el área de bienestar social, ¿cómo queda este tema? Porque las becas salen de la Diputebeca, salen para julio y agosto, estamos en diciembre y la que queda colgando todavía no se ha ni tramitado. Entonces, sí que me gustaría que, ya que la Diputación, el presidente de la Diputación es del Partido Socialista, pues que hagan las gestiones pertinentes para que esto, y que nos mantengan informados si efectivamente va a ser una beca de 12 meses, como se dijo de inicio, o simplemente va a cambiar la cosa. Ya está, ese es el ruego. Luego, para el concejal de Cultura o la concejal de Bienestar Social, no sé por qué va un poco destinado a los dos, se entremezcla todo. Esta semana mismo, la semana del 21 al 25 de noviembre, hemos podido leer en el Boletín Oficial de la provincia que se han concedido muchas subvenciones a distintas entidades. Por ejemplo, se ha concedido una subvención de 70.000 euros a Acció Cultural del País Valencià, otra se ha concedido al colectivo Escoles en Valencià, y otra también de 70.000 euros y otra de 8.000 euros para el colectivo Ovidi Montllor. A mí me sorprende que son subvenciones de mucho calado y de mucha consistencia económica y no se conceden cuando uno ha presentado un proyecto, y ahora me entenderán por qué. Cuando aquí en este pleno yo le pregunté a la señora concejala de Bienestar Social por qué se eliminaba la subvención al Banco de Alimentos, ella me dijo que es porque tenían que presentar un proyecto previo para que se les concediera la subvención y que si no, no se concedían subvenciones, si no se justificaba en qué se iba a gastar ese dinero. Pues bueno, me he leído absolutamente toda la publicación de las subvenciones publicadas el día 21 de noviembre y el 25 de noviembre y no hay absolutamente nada que diga que tienen que estas entidades presentar proyecto. Entonces, mi pregunta es, ¿ustedes eran los que venían a rescatar personas o a rescatar amiguitos y a entidades cercanas a su partido? Porque es que de verdad no entiendo este tipo de subvenciones cuando se la están retirando al Banco de Alimentos. Gracias. A veure, li torno a repetir, l'he deixat acabar perquè no digui això, però li torno a repetir que els precs formulats pels regidors s'exposaran en un temps màxim de 2 minuts i constaran l'acte de sessió i tenen que ser directes de competències, de coses que tinga competències l'equip de govern. Però vostè ve a fer propaganda, és a dir, que ja veus tu, cada conselleria trau les seues subvencions i presenta la documentació, però vostè ja ha fet el seu míting, ja, com sempre. Però bé, ara digue'm vostè què vol que li contestem des d'ací, que no tenim competència per donar les subvencions, però bé, ja ha tingut el seu minut de glòria, anem avant. Senyor Esteve, té la taula a la part. Moltes gràcies, senyor alcalde. Volia saber, en primer lloc, el cost de la instal·lació elèctrica que se fica en la carpa en la que el senyor alcalde atén els veïns del poble. I per un altre costat, volia també saber si s'estan fent gestions per obrir la biblioteca de l'Espai Jove. I aquestes dues coses, molt ràpid. Molt bé, moltes gràcies, senyor Esteve. S'alça la sessió, bueno, ara anem a contestar nosaltres, millor dit, no s'alça la sessió, anem a contestar nosaltres les pregues i preguntes del ple anterior. El senyor López li preguntava al senyor Alcácer, en la plaça Roma els arbres han crescut, el que és natural, i les rames entren per alguns balcons i finestres. La pregunta és, tenen prevista alguna intervenció i per a quan? Té la paraula el senyor Alcácer. Bé, bona vesprada a totes i a tots. Res, en primer lloc, contestar-li al senyor López que efectivament estava prevista aquesta actuació de poda en la plaça Roma. Se va demorar en el temps per un problema en la maquinària, en la trituradora de material vegetal.
solucionat aquest tema, pues, ha coincidit ara, la grua ja estava llogar i començava les tasques de manteniment i de poda des del Lluís Vives per tota aquesta zona, però, com vostè sabrà, han vingut les pluges i de moment estan parades les tasques de poda per a solucionar altres qüestions més importants i en la major varietat possible continuarem en els treballs. Gràcies. Moltes gràcies, senyor Alcàcer. La senyora Sánchez també li dia al senyor Manzaner que el servei dels col·legis era gratuït perquè se pagava com un gasto més referint-se a l'autobús de les urbanitzacions. Ens ha llamat l'atenció que, com està inclòs aquest servei, volien saber si és que cofinancia la urbanització aquest servei d'aixes hores. Ens agradaria saber i que ens ho explicara. Té la paraula el senyor Manzaner. Simplement entendem que som part del poble i que hem de prestar aquest servei, nada més. No, perdona, que entendemos que son parte del pueblo y tenemos que prestar ese servicio y no hay, nada, no hay ningún coste adicional. Moltes gràcies, senyor Manzaneque. Me preguntava la senyora Carceller per el tema dels grups de chat que tinc jo, que he passat al número que utilitzo com a alcalde, el número oficial de telèfon. Aleshores, dir que aquests grups de chat jo els tinc des de fa 5 anys i els he passat així i utilitzo el telèfon este perquè és una manera d'estar en contacte amb els ciutadans. Dit això, bueno, són els ciutadans que me presenten les queixes, fan propostes i les queixes, i aleshores en el xat, pues, home, els xats es tries tu, no hi ha ningú càsting previ. Però parlant de telèfon, sí que m'agradaria dir que, traient una mitjana de lo que s'ha utilitzat el telèfon tant pel govern anterior com en este, la senyora Carceller gastava 49,77 euros al mes de mitjana, la senyora Sánchez 45,74, el senyor Galcerà 36,29. Jo gaste 25,29 euros. Jo penso que sobren les paraules. El senyor Esteve li preguntava al senyor Ballarri, ens agradaria saber en quin punt estem en quant a l'homologació dels casals fallers. Hi hagué un borraor d'una ordenança i ara esteu en el govern i no han sabut res més. Els casals estan per homologar i quin tipus de tipologia tenen. M'agradaria saber en quin punt estem en aquest tema. Té la paraula el senyor Ballarri. Gràcies, senyor alcalde. Senyor José María Esteve, expresident de la Junta Local Fallera i regidor de Falles, el decret de Falles està damunt de la taula de les del 2011. L'altre dia me di a mi en el ple que portarem 2 anys i no havíem fet res. Encara falten 2 anys per arribar al seu límit, que són 4. Per tant, tenim marge de maniobra suficient, encara que li vaig adelantar que a febrer els casals estaran homologats i la lletra penjada. Me deia també que no ho havia fet perquè no havia arribat al consens en les falles. No se tractava d'arribar al consens, se tractava un tal volta d'empatitzar en les falles o de conèixer el món fallers i de les falles. Entenc que és o falta d'empatia o d'ignorància. Si jo, per exemple, li dic article 8.2 de la llei 14 del 2010 del 3 de desembre, no sap el que és. Article 9.8 del decret 143-2015 del 29 de març. No sap el que és. Pues, entre altres coses, són articles que complementen la llei i no feia falta fer una ordenança tan cruel, anem a dir així, contra els casals fallers. Dóna la casualitat que en aquell moment jo era president d'una falla i, evidentment, era una ordenança colpidora i prou dura per als casals. Simplement hi havia que escoltar els fallers i saber el que volien. No era arribar a un consens, era facilitar-los el camí per a l'aplicació d'una llei buida, entre altres coses, aprovada pel Consell anterior, i l'únic que s'ha fet és dir-los que no fa falta que desembolsen diners, però simplement s'ha tingut que treballar en les diligències prèvies per a regular l'activitat i no els casals única i exclusivament. Dit d'una altra manera, el primer any, com arribarem juny al govern i enteníem que els pressupostos de les falles ja estaven destinats a monuments, a activitats, etc., vam estar treballant en reunions i este segon any és el que han posat en marxa totes les qüestions a fer per a que l'1 de febrer estiguen homologades totes les seus festeres. Simplement volia dir-li tot això perquè tal volta, si aquella reunió a la que jo vaig assistir com a president i faller, s'havera parat a escoltar-nos, avui esta pregunta no l'haverà fet. Moltes gràcies.
Moltes gràcies, senyor Bayarri. El senyor Almenara li preguntava a la senyora Gómez. Pel mes de febrer va eixir en els mitjans de comunicació el tema del Barran Pascual, que en el mes de setembre estarien acabades les obres. Estem en octubre i encara estan en marxa. M'agradaria saber quan estarà acabat, quan està prevista la inauguració i per què no s'ha inaugurat en el temps que estava previst. Té la paraula la senyora Gómez, regidora d'Urbanisme. Sí, bueno, las obras estaba previsto que acabaran en septiembre, pero ya en julio-agosto se nos dice que se van a retrasar porque hay un problema con la empresa que tiene que poner el tubo del gas y que se van a alargar en el tiempo. Y bueno, las últimas previsiones que hay es que lo último que nos habían dicho es que se iban a acabar en diciembre, pero han pedido una prórroga de 54 días laborales. Esto es la última información que tenemos de la empresa de esta misma semana. Y bueno, la idea es que acaben a finales de febrero, principios de marzo. Los retrasos nos dicen que son consecuencia de lluvias y de los vertidos al barranco procedentes del aliviadero de la Real Acequia de Moncada, que de vez en cuando les sueltan la tanda de agua y les impiden trabajar durante unos días. Nos comentan que faltan todavía pequeños remates de acabados, están trabajando en la escollera, que son los laterales del barranco que están asegurando, y la jardinería, porque llevan unas celdas que llevan también vegetación para evitar que la tierra se vaya cuando llueva. Y nos han comentado que están al 98% de la obra, les falta un 2%. Y ya le digo que la previsión es acabar a finales de febrero, principios de marzo, si no hay ningún problema más. Muchas gracias, señora Gómez. Y por último, la señora Eloísa le preguntaba a la señora Mazo, nos gustaría saber si ya se han recibido las ayudas de la Diputación que la Diputación da para los comedores de verano y si es así, ¿cuál es la cantidad que hemos recibido? También nos gustaría saber si ya se ha recibido la subvención para el Centro de Menores de Martínez Coll. Te la palabra la señora Mazo, regidora de Bienestar Social. Buenas tardes. Con respecto al Centro de Día de Martínez Coll, sí que nos han abonado. Estamos en los tiempos que marca la orden. Abonaron el 65% en el mes de junio, luego se justificó el 35% que faltaba, que se justifica con el 75% del importe anticipado. Se presentó a finales de octubre, ese 35% falta, pero estamos en los tiempos normales, que marca la norma. Luego, con el tema de los comedores de vacaciones, que son los comedores que hacemos para los menores en riesgo de exclusión, para que lo entienda el resto de la gente. Ayer cuando me estaba preparando el pleno, me surgió la duda de que por qué me preguntas la Diputación, cuando no es la Diputación la que convoca estos comedores. Sí que es verdad que empezó la Diputación en el 2013, pero ahora los convoca la Consejería de Bienestar Social de Igualdad y Políticas Inclusivas. Es la que lo convoca. Pero sí que nos han abonado el importe del comedor, nos han abonado 7.206 euros, nos lo han ingresado, y sí que es verdad que la Diputación lo que sacó es un complemento para que los ayuntamientos no tuviéramos despesa municipal, complementó la diferencia que en teoría teníamos que pagar o asumir los municipios, que esos son 200 euros, que sí que se han presentado, pero se presentaron la justificación hará 15 días o 3 semanas y aún no la han abonado, pero bueno, son 200 euros y eso es lo de la DIPU. El grueso ya lo tenemos, que se conseguiría. ¿Vale? Muchas gracias. Sí, lo tengo también, porque está la resolución, pero la pregunta es si nos lo habían, si habían recibido, habíamos recibido la subvención para el centro de menores, no la cantidad, pero la tengo aquí, no hay problema. Son 57.835 euros. Gracias. Bé, arribats a este punt, s'alça la sessió, passem la veu al públic. Qui vol intervindre, si algú té que fer alguna pregunta? Me diu Antonio Sánchez. Hernández, perdó. ¿Me dius el nom? Carlos. Carlos. ¿Algú més? Pues té la paraula Antonio Hernández. Gracias. Me gustaría hacer un comentario y un ruego a la señora Gómez. En primer lugar, desde la agrupación de ciudadanos, le queremos agradecer su implicación y los trabajos que se están llevando a cabo en la zona de Camí Mangranés,
en la última vivienda que da al parque. ¿Vale? Queremos expresarlo de forma patente, este agradecimiento. Y el ruego que quería hacerle, entendiendo que compaginar y acordar los horarios de las obras no debe ser en absoluto fácil, teniendo que tratar con las empresas, el ruego va en relación a lo ocurrido el viernes pasado, día 18, en el que al realizar las obras para evitar los resaltos, se hizo coincidir con la hora mágica para llevar a los críos al cole y se produjeron unas retenciones enormes. Entonces, sería la posibilidad de intentar que por lo menos a las horas de máxima incidencia se intentara hablar con la empresa para ver de qué forma pueden compaginarse ambas tareas y que no repercuta de una manera tan bestia como pasó la semana pasada. Gracias. Gracias. Entonces, da la palabra la regidora de urbanismo, señora Gómez. Sí, el problema que tuvimos en esa obra es que nosotros habíamos dado instrucciones a la empresa, tanto por parte de la policía como por parte de nuestros técnicos, de que empezaran a trabajar en ese punto en concreto a las 9:30. Hubo un error en las instrucciones que dio el encargado de obra a los trabajadores y se pusieron a trabajar a las 8. Nosotros en ningún caso queríamos que pasara esto, lo intentamos evitar, intentamos en todo momento con estas obras no generar problemas en la población, hemos trabajado con tráfico alternativo para no tener que cerrar del todo ninguna zona de las que se estaba trabajando y pedir disculpas a toda la población, ya lo hemos hecho con las personas que en su día llamaron porque se vieron en el atasco y bueno, decir que fue un error, lo pusimos también en Facebook, hicimos un comunicado en Facebook diciendo lo que había pasado, fue un error y desde luego siempre vamos a intentar evitar que ese tipo de cosas pasen y que perjudiquemos a los vecinos de esta manera. Muchas gracias, señora Gómez. Té la paraula Carlos, del públic. Moltes gràcies, senyor Esteve. En primer lloc, voldria manifestar les meves condolències al grup popular per la pèrdua de Rita Barberà, és companya d'ells. Bé, i voldria dir que la meva intervenció ve per l'apel·lació que se me va fer en l'últim ple insinuant que estava fent les pràctiques en aquest ajuntament per la meva ideologia pertenència al Partit Socialista. Ara, a partir d'això, vaig a desmuntar la fal·làcia que es va dir sobre les meves pràctiques. Bé, en primer lloc, aquestes pràctiques no selecciona l'Ajuntament, és ADI, que és una fundació de la Universitat de València. Bé, per altra banda, l'Ajuntament no té ninguna despesa econòmica en la meva beca. És Diputació la que està pagant 300 euros al mes per una beca que com a contraprestació és que jo desenvolupe una activitat en l'Ajuntament durant 5 hores al dia. Bé, preguntàvem vostè per quina era la meva titulació. Jo estic estudiant dret en la Universitat de València. També preguntàvem en quin departament estava. Estava en el departament, estic, me queden dos dies, el departament de secretaria, concretament en contractació. El meu tutor és Juan Vicente Artacho Soriano, crec, que he de dir que personalment i professionalment és un tio supervàlid. Per altra banda, me preguntaven que en quin departament estava perquè m'havien vist per molts puestos. Home, no vaig estar ni a la taula de 3 mesos que estic així. Me varen veure, crec que sigui la senyora Sánchez, en urbanisme perquè tenia que dur unes resolucions. A veure, i se troba que me paregué de conya, però bueno. Per altra banda, quins mèrits vas fer? Pues, home, li vaig a dir les meves qualificacions en l'últim any. Derecho civil, 7,5. Derecho administrativo, 6. Derecho procesal, 9. Derecho penal, 7,20. Derecho mercantil, 7. Derecho del trabajo, 9,40. Derecho financiero y tributario, 8. Y derecho internacional privado, 8. De mèrits no n'hi tinc. Vamos. Per altra banda, en ma casa sempre m'han ensenyat que són pobres però honrats. I això ho puc dir així i en Roma. Per altra banda, els senyors del PP mai podran dir això, perquè titular del País, 10 de mayo de 2013, el Consell col·loca líder de noves generacions de secretari de l'Institut de Joventut. Salario, 45.000 euros. 3.300 brutos al mes. Senyor Carlos,
hi ha que cenyir-se a lo que estrictament es diu, li varen dir des d'ací. Sí, sí, sí. Ja només era la comparació. Siga breu, val? Vale, ja està? Gràcies, Carlos. Té la paraula el senyor Josep Sánchez. Sí, bona nit. És que passa moltes vegades per el carrer La Font i he observat que n'hi ha dos espills molt ben col·locats en l'acrobament del carrer Sant Miquel i el del carrer... No recordo l'altre. Barreres. Però ara notes sempre en falta que en el carrer Sant Pere, que és el que està fent una curva, està en obliqu el carrer i amb menys visibilitat n'hi ha, no n'hi ha cap espill. Demanaria a Feria un prec que ho estudiarem i ho mirarem, perquè crec que aquest trobament és bo posar un espill. Un altre prec que vull fer és que últimament el poble, per culpa d'alguns insolidaris propietaris de gossos, està ple de merda. Els gossos no tenen la culpa, és amb un pressupost que sí. En la zona d'ambició, que és així la part nova del Caminàs, hi ha una sèrie de places que estan fetes un autèntic merder. N'hi hauria possibilitat, ja que els propietaris són tan insolidaris, de deixar zona habilitar un lloc, un espai igual que n'hi ha a l'altra punta del poble, perquè no aleguen que no tenen cap de lloc a portar els gossos, perquè puguin anar allà a fer les seues necessitats animals? I si no, que es pegui palos a la policia local. I això és el meu preu. I no sé si fer-ne un altre, perquè em pareix molt dur, però bueno, l'estudiaria el fer una altra vegada. Però ara sí que vull dir una cosa. He estat mirant els pressupostos de l'Ajuntament de l'any 2015 i l'ús de l'autobús urbà va suposar a l'Ajuntament 48.700 euros. No sé en el 2016 quan li ha suposat. Sent que tot el món protesta que si l'horari, que si tal... Jo volia preguntar una cosa. Els ingressos que genera l'ús de l'autobús minoren molt aquest pressupost? Me dona la impressió que no, no deu minorar-lo molt perquè l'ús no veig que s'utilitza molt. Hi hauria la possibilitat d'estudiar que no se pagara l'autobús i la gent l'utilitzaria més? Si no és molt la quantitat que minora el gasto. Perquè ja que l'Ajuntament se gasta en el 2015 48.700 euros i els ingressos no crec que siguin molts, crec que això fomentaria l'ús de l'autobús. I m'ha paregut sentir, quan ha explicat la consellera sobre el local, el solar aquell de l'Avenida de Catalunya, que el nou propietari ha dit dos vegades, ho ha demanat dos vegades, que li diguin què ha de fer. O una vegada, li han contestat que el que ha de fer és netejar-lo? Pues tu. Alguna cosa més? Deu ser sí, no, tio. Alguna cosa més? Ja no. Molt bé, aleshores, vols començar tu? Conteste. Sí, per exemple. Perquè no s'entra en debat. No s'entra en debat. Vostè per al·lusions, ella ha contestat per al·lusions de l'altre dia. De tota manera no té la paraula ara vostè. Té la paraula la senyora Gómez. Sí. En el tema de los perros, yo tengo la delegación de convivencia ciudadana y desde ahí es donde se imponen las sanciones y desde donde estamos intentando educar a la gente para que sea un poco más cívica y que recoja las cacas de los perros. Y ya le tengo que decir que ya hemos abierto dos expedientes en los que estamos imponiendo sanciones bastante altas. Estamos imponiendo sanciones de 300 euros porque lo que queremos es que la gente coja conciencia y que empiece a pensar que la calle no es un sitio para ir dejando todos los excrementos de su perro y que los recojan con la bolsita. El hecho de hacer otro parque canino, otra zona de esparcimiento canino en otras zonas del pueblo, tampoco va a evitar el tema de las cacas, porque allí dentro también hay que recogerla. Si seguimos sin educar a la gente, pues difícilmente vamos a acabar con este problema. Entonces, lo primero que hemos hecho es eso. Ya hemos abierto dos expedientes y a partir de ahora todos van a ser así. Vamos a ir imponiendo multas de 300 euros y si la cosa no se soluciona, pues incluso la subiremos aún más para ver si la gente ya toma conciencia. Y el tema de las parcelas, pues sí, a este señor nos presentó un recurso en mayo de este año diciendo que es que no era nuevo, que acababa de comprar la empresa y que no sabía qué tenía que hacer en las parcelas y tenía las órdenes, claro, de limpieza. Entonces se le desestimó el recurso que presentó solicitando que se anularan esas multas coercitivas y se le dice que tiene que limpiar la parcela conforme pone la orden de ejecución. Y hasta hoy. Pues es que los espacios, si no los limpian, se van a dar.
las cacas ellos, no lo cobremos los cotizadores. No, porque es que los espacios, en los espacios de esparcimiento se supone que también tienen que recoger las cacas. Y si no las recogen, entonces... no, nosotros entramos a limpiar esos espacios caninos, de vez en cuando con la brigada. No se quedan allí. ¿De acuerdo? Gracias, señora Gómez. Bueno, señor Sánchez, yo le volia contestar. L'altre dia tinguem una reunió que és la Junta Local de Seguretat, que vingui el subdelegat de govern, i aleshores ja s'ha firmat un escrit, li se va presentar un esborrany, però ja s'ha fet un escrit oficial, perquè li hem demanat que, a veure si poden patrullar cada dia una patrulla de la policia local, però de paisà, de civil. Per què? Sobretot per les places aquestes que n'hi ha interiors. En l'exterior se va en el cotxe, n'hi ha un cotxe, diguem, sense distintius policials, i aleshores això són els que van als parcs, diguem que sí que n'hi ha visibilitat, no?, des del cotxe. Però en les places interiors, com està, diguem, plaça Enric Valor, Rosalia de Castro, n'hi ha ahir unes quantes places, que evidentment, què passa? Que al ser interiors, com no se passa molt per allí, diguem, si no vas a peu expressament, però clar, si va a la policia local amb uniforme, automàticament la persona segur que estiga en el gos i fa una defecació, la replegarà. Però no és el cas, té que anar, diguem, de paisà i automàticament actuar. Per tant, s'estan ficant ja les sancions de 300 euros per a les persones que el gos faci una defecació i no la replegui. I a partir d'ahir ja s'han acabat les campanyes, s'han acabat ja. Ara ja anem a lo que tenim que anar. I una patrulla n'hi ha per al matí i una altra per les hores punta, però clar, n'hi ha tants punts perquè ja no són els parcs a soles, és que són hasta els carrers. Per tant, això. Del tema del bus, bueno, li vol contestar la senyora Sánchez, dir que, a veure, l'autobús se va ficar en marxa quan té obligació soles dels pobles de 50.000 o més habitants, però en el seu dia se va pensar que era oportú donar-hi aquest servei i ara li contestarà la senyora Sánchez de quina és un poc la quantitat econòmica que li ve a costar a l'Ajuntament, que no és poca. Bien, yo simplemente decirle que creo que se ha confundido, creo, yo no quiero aquí asegurar nada, pero estoy casi segura, que se ha confundido un poco en los números, que no es 48.000 euros lo que le cuesta al Ayuntamiento el autobús, que es el doble. No, es el doble. Lo acabo de ver ahora, presupuestado. Una cosa es lo presupuestado. Una cosa es lo presupuestado y otra cosa las distintas modificaciones de crédito que se han ido haciendo. No. Yo, si quiere usted, le paso la ejecución del presupuesto. Saber si los ingresos son importantes. No, es que en función de los gastos también, claro, hay que ver si los ingresos son importantes, porque los gastos, el autobús le cuesta a este ayuntamiento aproximadamente 90.000 euros después de descontar los ingresos, que los ingresos vienen a ser unos 20.000 euros. O sea que la cifra es mucho más alarmante de lo que usted ha dicho del inicio del presupuesto. Yo no hablo de que sea grande o pequeña, ¿no? Sí, pero yo sí que se lo digo que es grande. Si es pequeña el ingreso que se obtiene y queremos fomentar el uso del autobús... No, si yo le estoy dando simplemente datos, lo demás es otra toma de decisión. Lo están haciendo con los del entorno y funciona muy bien. Yo simplemente me estoy limitando a darle datos, a decirle que no son 48.000 euros, que es el presupuesto inicial, que sí, que es el doble, casi, y que los ingresos vienen a ser unos 20.000 euros. Pero el coste, ya le digo, que ronda después de descontar ingresos sobre los 90.000 euros. Pues yo creo que se podría estudiar... que cueste más, ¿no? Para que le compense esos 20.000 euros. Se puede estudiar que cueste más. Nada, pues cuando quiera quedamos y me la pasa. Se lo agradecería. Es que no quiero hacerlo público. Yo ya he dicho que quedamos y no quedamos entrar ya, y no pueden entrar. Bueno, quedamos y quedamos, ¿vale? también con el señor Manzaneque, que es responsable del autobús. Vale. Gracias. Pues muchas gracias, salsa la sesión, gracias por haber estado así. Gracias.